Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. La receta de hoy es una crema de espinacas riquísima y los ingredientes que voy a estar utilizando son los siguientes. Dos manojos de espinacas, ya les quité el tallo, las lavé y las desinfecté y aquí ya están escurridas. Litro y medio de agua, una lata de leche evaporada, media cucharada sopera de aceite, una cajita de media crema, una cucharada de maicena o harina de trigo, un cuadrito de Knorr Suiza, un pedazo de cebolla, una pizca de pimienta negra molida, dos dientes de ajo y una cucharada de mantequilla. Ya puse a calentar la cacerola. Le voy a poner la media cucharada de aceite para poner la mantequilla y no se me queme. Y aquí empiezo a sofreír la cebolla, el ajo y las espinacas. Primero puse la cebolla porque esta no se quema tan rápido como el ajo. La sofrí un poquito y después le agrego los dientitos de ajo. Ya que está sofrito el ajo y la cebolla, le voy a ir agregando la espinaca de poco en poco. Pareciera mucha, pero ahorita se va a deshidratar y se hace bien poquita. Miren la cantidad y ahorita se va a hacer bien poquita. Esta crema queda deliciosa. Yo la voy a acompañar con unas flautas de papa con chorizo. Y ya aquí en el canal les tengo esa receta, pero la pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Y ahorita que está haciendo frío, se antoja una crema calientita, ¿verdad? Miren, ya se hizo bien poquita. Ya que está así, le voy a agregar un poquito de agua para que todo se suavice más y la pueda yo licuar. De litro y medio de agua le voy a poner solamente como medio litro. Así. Le voy a dejar unos 3 minutos nada más y ya la empiezo a licuar. Listo, ya con esto es suficiente. Ahora voy a pasar todo esto al vaso de la licuadora y aquí en esta misma cacerola donde voy a preparar la crema, voy a empezar a dorar la harina. La cacerola ya está seca, le voy a poner un poquitito de mantequilla nada más. Y ahí empiezo a dorar la harina. Ya que está dorada, se la voy a poner al vaso de la licuadora para que todo se muela junto. A mí me gusta hacerlo así para que no queden grumos. Ya quedó. Le apago el fuego y lo pongo en la licuadora. Le pongo el cuadrito de consomé de pollo, la pimienta negra molida y la media crema.
La leche se lo voy a poner de último porque no cabe aquí en el vaso de la licuadora. Ahora sí a licuarlo. Ahora con mucho cuidado le voy a poner un trapo aquí. Como la mezcla está caliente, voy a empezar dándole pulsaciones con la licuadora para que no me vaya a salir todo volando. Le voy a poner un trapito para empezar a licuar. Ya que está licuado, lo regreso aquí a la cacerola. Le agrego la leche evaporada y el poco de agua que faltó. Y con este globo empiezo a moverle. Ahorita voy a rectificar de sal. Ya mezclé todo bien, voy a rectificar de sal. Le falta un poquito más. Esta ya es al gusto, ahí ustedes le van calculando. Ahorita ya va a empezar a espesarse. Va a estar como 5 minutos y en 5 minutos ya va a estar lista. Aquí no le dejen de mover para que no se les empiece a pegar. Como tiene la harina, empieza a espesarse y entonces si no le movemos, todo se va pegando abajo. Ya pasaron los 5 minutos y la crema ya está lista. Ya le voy a apagar al fuego. Y si ustedes quieren que quede más espesa, pues le pueden agregar un poquito más de fécula de maíz o de harina de trigo. Pero con la cantidad que yo le puse queda muy bien, porque ahorita que ya se enfríe, espesa un poco más. Entonces voy a dejar que se enfríe un poquito para emplatar. Miren qué rica se ve. Ya se enfrió un poco la crema, ahora sí a probarla. Miren, ya quedó más espesa. Voy a poner en mi platito. Y ya después le pueden poner unos crutones, o en mi caso le voy a poner estos, son unas galletitas saladas que se llaman globitos, que son muy tradicionales de acá de la península, y con esta crema me encantan. Le voy a poner unos poquitos y ahora sí a probarla. Está riquísima. Espero les haya gustado esta receta, es muy fácil de hacer, no lleva tantos ingredientes y de verdad que ahorita que hace frío se antoja mucho una crema. Esta yo las voy a acompañar con unas flautas de papa con chorizo que ya aquí en el canal les compartí. Y bueno amigos, muchísimas gracias, espero que sea de su agrado esta receta, la hagan, me platiquen qué tal les pareció y nos vemos en el siguiente video.